chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, como estamos viendo en este caso de parte de este filtrador llamado ScriptLeaks, dice, el desarrollo en Rainbow Six Extraction se ha detenido. ¿Qué significa esto? Que según filtraciones, como acabamos de ver justamente aquí, de este filtrador, que a ver, para empezar, este filtrador es fiable bastante, ¿vale? Tengo que decir que bastante. Acabo de decir, o en este caso dijo hace, bueno, ayer, que el desarrollo en el Rainbow Six Extraction ha parado. ¿Qué significa esto? Que no va a haber más contenido de Rainbow Six Extraction, es lo que comenta, ¿vale? En este caso, otro filtrador, otra persona que se dedica también justamente a eso, dice, un potencial insider de Ubisoft ha dicho que el año 2 de Rainbow Six Extraction será el último que tengamos. Dice, básicamente, en fin, lo que ha pasado es que vamos a estar jodidos con Rainbow Six Extraction. Un juego que salió hace cosa de un año, el cual cuando fue su aniversario, hace cosa de 2-3 semanas, no dijeron absolutamente nada por ningún lado de que era su aniversario. De hecho, no dijeron absolutamente nada, y eso es bastante triste, la verdad. Que sea tu aniversario del juego y no digas absolutamente nada, la verdad. Ya sea porque se te pase, ya sea por lo que sea. Pero bueno, esto obviamente viene precedido todo esto de que, bueno, si esto es real, ¿vale? Vamos a tratar todo esto como si fueran rumores, filtraciones, pero bueno, igualmente, si esto es real, ¿a qué se debe que vayan a dejar de hacer contenido que solamente vamos a tener el año 2 de Rainbow Six Extraction, que es el que viene justamente ahora, y luego no vamos a tener nada más? Pues se debe a que obviamente los números en Rainbow Six Extraction han sido muy pochos, más que nada porque la han cagado mucho con el juego, pero creo que lo que ha sido el detonante de todo esto ha sido justamente el gran recorte que han hecho en Ubisoft, ¿vale? Digamos, en Ubisoft han tenido que hacer un recorte de 200 millones de euros, ¿vale? Eso se nota tanto en Ubisoft a nivel de Rainbow Six Siege, en Rainbow Six Extraction, si esto es cierto, obviamente también se vería. En muchos otros juegos, como ya sabéis, han cancelado en este año 2022, cancelaron tres grandes juegos que iban a ser sacar, han cancelado mucho más cosas que estaban por delante, han retrasado muchos juegos, en fin, que se ha notado bastante. Ahora bien, ¿por qué fracasó como tal Rainbow Six Extraction? A mí, por ejemplo, gente, el juego de Rainbow Six Extraction me encantó, literalmente me encantó. Era un juego que, bueno, estaréis viendo ahora mismo desde hace un rato ya cinemáticas y tal de fondo, las cinemáticas eran una locura, ¿vale? Pero bueno, igualmente, esto era como una continuación de la historia de Outbreak, ¿vale? Del evento que hubo en Operation Chimera, ¿vale? Operación Chimera hace cosa de 4, 5, 6 años. De hecho, acabo de mirarlo, en el año 3, ¿vale? En la primera temporada del año 3, una temporada llamada Operation Chimera, ¿vale? En Rainbow Six Siege. En esta temporada vinieron tanto Leon como Finca, pero además vino uno de los mejores eventos, por no decir el mejor evento, que hemos tenido hasta la fecha en Rainbow Six Siege, ¿vale? Que fue el evento de Outbreak, el evento donde tendríamos zombies, ¿vale? Zombies, y además, no controlamos por jugadores, como habíamos estado acostumbrados a ver siempre, no, controlados literalmente por la máquina, por, en este caso, por la IA, etc. Jugaríamos contra el entorno, y este evento obviamente fue un exitazo, y no porque el evento en sí estuviera guapo, que también, sino porque durante semanas o incluso meses antes estuvieron metiendo pequeños easter eggs, como por ejemplo te metían un mapa en el TS, que eran los servidores de prueba, te metían un mapa que ya teníamos en el TS, pero con modificaciones, te ponían pequeñas pistas que, descifrando todas esas pistas, te llevaban a una página web, que en esa página web podías ver imágenes exclusivas hechas como, bueno, como si todo esto fuera totalmente real, ¿vale? Ya que trataba de la historia como tal. Por ejemplo, el mapa de avión presidencial también metieron pequeñas pistas, metieron pequeñas cosas, como por ejemplo el mapa real, obviamente real, me refiero a todo esto a nivel de historia, de True Consequence, que era justamente la ciudad donde pasó todo esto de Outbreak. En fin, estuvo muy guapo, la verdad. A nivel de historia, a nivel de trabajo, lo hicieron muy bien la gente de Rainbow Six Siege en aquella época, para justamente presentar ese evento. Después de muchos años, ¿vale? Este juego, bueno, mejor dicho, Ubisoft, vio que ahí había bastante potencial, en este caso en Rainbow Six Siege, justamente con ese evento de Outbreak. ¿Qué ocurrió? Que en su momento, este juego que actualmente tenemos como Rainbow Six Extraction se iba a haber llamado Rainbow Six Quarantine. ¿Qué ocurrió? Que vino el tema de la pandemia, ¿vale? Entonces tuvieron que cambiarle el tema de la pandemia. Entonces tuvieron que cambiar el tema del nombre, ya no se llamaba Rainbow Six Quarantine, en su momento se iba a llamar Rainbow Six, tenía otro nombre así diferente, pero bueno, al final decidieron llamarlo Rainbow Six Extraction, salió muy tarde. Sí que es cierto que salió bastante guay, con bastante contenido, porque literalmente Rainbow Six Extraction lo podéis jugar actualmente, ¿vale? Creo que es de pago, aunque si te pones con el Game Pass este creo que es gratis. El juego como tal está chulo, ¿vale? Porque te sigue contando como un poco de historia después de todo lo que ocurrió, después después de la historia de Outbreak. Obviamente todo esto es un universo paralelo, es decir, lo que ocurre en Rainbow Six Extraction no tiene nada que ver con Rainbow Six Siege, ¿vale? O sea, esto es como si fueran universos paralelos, ¿vale? Si habéis visto algo de Marvel, el multiverso y todas estas vainas, pues prácticamente es lo mismo. ¿El por qué?
Porque actualmente en Rainbow Six Siege, Ella y Sofía están totalmente enfadadas, están cabreadas, se pegan a hostias, ¿vale? Sin embargo, en Rainbow Six Extraction vemos como Sofía es la que dice, venga, para estar bien con mi hermano, lo que hizo fue venir a Rainbow Six Extraction. Y por eso Sofía vino a Rainbow Six Extraction, tiempo más tarde, etc. ¿Vale? Para llevarse bien entre las dos tal y cual. Sin embargo, en Rainbow Six Siege, que es el lore oficial, por así decirlo, o en otro universo, pues están cabreadas. Además de que hay muchísimas ciudades que están totalmente contaminadas por este mucílago, por este virus como tal, ¿vale? Por lo que no tiene mucho sentido que estén en la misma dimensión, sino que están en diferentes dimensiones. Igualmente, joder, he puesto aquí a explicar un poquito todo, ¿eh? Para la gente que no supiera que era Rainbow Six Extraction, en fin, os lo habéis visto bastante bien. ¿Qué ocurre? Que actualmente el juego se basa en, tú tienes un personaje, lo vas subiendo de nivel, a medida que tú subes de nivel del personaje, va teniendo mejores cosas. A lo mejor tiene otro arma ese personaje, a lo mejor tiene más skins, tiene nueva habilidad, o su habilidad se mejora. Y lo malo de todo esto, pues que una vez que tú llegas a nivel 10 de ese personaje, le metes el prestigio, que es exactamente lo mismo, pero repitiendo por repetir, no puedes hacer nada más, ¿vale? Porque los mapas, sigue habiendo los mismos mapas que hace un año, gente. Tenemos, creo que son unos 4 mapas, que de estos 4 mapas sale de cada uno de ellos otros 3, es decir, tenemos un total de 12 mapas que... Amigos, una vez que te lo pones a jugar para pasarte el juego al 100%, porque el juego te puedes pasar al 100%, porque tus objetivos como tal son subir personajes al 100%, ¿vale? En este caso son personajes al nivel 10. También puedes hacer en los mapas al 100% de los desafíos. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que mata no sé cuántos tals con este aparato, o haz no sé cuánto con no sé qué. Por tanto, puedes como tal llegar a completar los mapas. Una vez que tú completas el nivel de los personajes y completas el nivel de los mapas, te aburres, ¿vale? Porque es así. O sea, además, una cosa que a mí me jodió bastante este juego es que justamente al principio de todo esto, al principio de Rainbow Six Extraction, todas las semanas teníamos actualizaciones, todas las semanas, ¿vale? Teníamos tanto actualización de tienda, teníamos actualización de ranque, teníamos nuevo modo de juego, teníamos un montonazo de cosas. ¿Qué ocurrió? Que a partir del mes y medio, dos meses, dejaron de meter cosas, literal. Y nos hemos pegado unos 8, 9, 10 meses sin absolutamente nada nuevo. Que sí, que has puesto un evento de vez en cuando, no sé qué. Me daba exactamente igual. ¿Por qué? Porque al final tú hacías ese desafío nuevo de este evento, que además te lo hacías literalmente en 30 minutos, ya no tenías por qué volver a jugar. Te hacías eso y era otra vez todo de nuevo, todo lo mismo. Yo dije, digo, o este juego meten mapas nuevos cada 2-3 meses, pero mapas nuevos de verdad. No, venga, te pongo ahora un evento, que además el evento te dura, no dura para siempre, un evento como en Rainbow Six Siege, que en este caso es así, te dura 7 días, 8 días, 10 días como mucho, venga, luego te lo quito y yo todo de vuelta a empezar. Ay, qué desilusión, la verdad. Y lo peor, que fui de los pocos creadores de contenido, os lo juro, fui de los pocos creadores de contenido, gente que se puso como tal a darle mucha caña a este juego y a confiar en este juego. Os lo juro, o sea, confié mucho en este juego, obviamente en el desarrollo y en, hostias, tienen un gran público detrás. No creo que lo abandonen, pero evidentemente después de visto, hostia, lo han abandonado y mucho, ¿vale? Que de un año que llevamos como tal de juego, ni ellos mismos hayan dado un enhorabuena a todos los jugadores por un año. Es que da igual, o sea, que no sé, la verdad, no sé muy bien qué es lo que han hecho para cargarse esto después de tantísimos años de desarrollo, pero bueno. Gente, es una pena, si esto llega a confirmarse, querré decir pues simplemente eso, ¿vale? Que tendríamos como mucho un año o dos de Rainbow Six Extraction, que justamente, bueno, también es esa. Según filtraciones, no, esto era oficial. Según ellos mismos, íbamos a tener en el año 2 exactamente los mismos eventos que tuvimos en el año 1. Los mismos eventos que tuvimos en el año 1 de Rainbow Six Extraction los tendríamos también en el año 2. Luego añadieron, porque claro, la gente se les echó encima, en plan, ¿cómo que? Espérate. Hemos tenido 4 eventos en este primer año de vida del juego. ¿Me vas a decir que en este año 2 va a repetirlos? ¿En serio? Luego parece que se le echaron encima y dijeron que no, que íbamos a tener, que no era solo eso lo que íbamos a tener, que íbamos a tener más cosas. Pero bueno, si sumamos eso, más esto, más el desastroso rendimiento que tiene actualmente Rainbow Six Extraction, tiene toda la pinta de que este va a ser el último año de Rainbow Six Extraction y que luego no meterán más contenido, eso seguirá ahí. Pero bueno, me parece una mierda, me parece una mierda, la verdad, porque lo he dicho, a nivel de juego estaba bastante guay. A nivel de... eso, es que era un Rainbow Six Siege, pero con zombies. Un Rainbow Six Siege, pero para jugar contra la máquina, por así decirlo, ¿vale? Además podía jugar con amigos, que eran de 3 jugadores. O sea, no sé, y encima con crossplay, cross progression. No sé, estaba muy guapo, tío. No sé, pero decidieron matarlo, así que, pues, la vida es así, la verdad. Menos mal que como tal no gasté absolutamente nada en el juego y que todo lo que tenía a nivel de skins, que por cierto tenía toda la tienda del juego, me lo dio Ubisoft, ¿vale? Porque Ubisoft me dio muchísimos puntos para comprar o muchísimos créditos de R6, pero en este caso de Rainbow Six Extraction, que tiene otro nombre. Me dio muchísimos, me compré prácticamente toda la tienda durante todo este tiempo. Pero no sé, me da mucha pena igualmente. Amigos, sin más, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿Creéis que es merecido que Rainbow Six Extraction se vaya a tomar por saco? Pero bueno, así es esto, amigos. Sin más, un placer en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Adiós!
¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.